Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos adentramos en algunos de los ¿qué hubiera pasado si...? Más fascinantes de la historia. Hoy vamos a explorar un escenario que ha generado incontables debates y teorías conspirativas. ¿Qué habría pasado si Estados Unidos hubiera fingido el alunizaje? Este experimento mental no se trata solo del acto de engaño en sí, sino también de desentrañar las posibles consecuencias de una mentira tan monumental en la sociedad, la política, la ciencia y las relaciones internacionales. Si están listos para sumergirse en esta compleja red de posibilidades, asegúrese de suscribirse y dejar un me gusta. Embárquense en este intrigante viaje a través de una historia alternativa. En nuestro escenario alternativo, en plena Guerra Fría y la carrera espacial, Estados Unidos se enfrenta a una presión enorme para superar a la Unión Soviética en la exploración espacial. A pesar de los importantes avances, la NASA se encuentra con obstáculos técnicos insuperables que hacen imposible un alunizaje en el plazo previsto. Temeroso de perder prestigio e influencia, el gobierno de Estados Unidos decide orquestar el engaño más elaborado de la historia, un falso alunizaje. Con la ayuda de los mejores cineastas de Hollywood, expertos en efectos especiales y medios de comunicación cómplices, Estados Unidos transmite el alunizaje del Apolo 11 a una audiencia global cautivada en 1969. La misión se presenta como un triunfo humano, que despierta orgullo y admiración por el ingenio y valentía estadounidenses. Sin embargo, tras bambalinas, un pequeño grupo de funcionarios del gobierno, científicos y miembros de la tripulación luchan con las implicaciones éticas de sus acciones. En el corto plazo, el falso alunizaje aviva el patriotismo estadounidense y consolida el estatus de Estados Unidos como líder tecnológico y geopolítico. La Unión Soviética, desconfiada pero sin pruebas sólidas, intensifica su propio programa espacial, lo que lleva a una carrera espacial aún más larga. Mientras tanto, el público estadounidense ajeno al engaño celebra el logro, que se convierte en un símbolo de identidad y capacidad nacional. El desmoronamiento, sin embargo, a medida que pasan los años, mantener la mentira se vuelve cada vez más complicado. Los denunciantes, las discrepancias en la historia oficial y los avances tecnológicos que permiten verificar de forma independiente las condiciones lunares comienzan a generar dudas. Periodistas de investigación, intrigados por rumores e inconsistencias, empiezan a atar cabos, lo que lleva a revelaciones impactantes. La revelación y sus consecuencias. A principios de la década de 1980, surge evidencia irrefutable de que el alunizaje fue una farsa. La revelación causa conmoción en la sociedad estadounidense y en el mundo entero. La confianza del público en el gobierno de Estados Unidos se desploma, provocando protestas masivas y una crisis de confianza en las instituciones estadounidenses. El escándalo también proporciona a la Unión Soviética y a otros adversarios poderosas armas de propaganda, tensando las relaciones diplomáticas y alterando el curso de la Guerra Fría. Impacto en la ciencia y la tecnología. La comunidad científica se enfrenta a su propia crisis a medida que la confianza del público en las instituciones y los logros científicos se desploma. La financiación para la exploración espacial y otras investigaciones científicas se reduce drásticamente, ya que el público y los políticos cuestionan el valor y la integridad de los esfuerzos científicos. Esto lleva a una importante desaceleración en los avances tecnológicos, desde los viajes espaciales hasta las telecomunicaciones, que fueron impulsados directa o indirectamente por la carrera espacial. La revelación de que el alunizaje fue falso cambia profundamente la cultura estadounidense. La era de fe ciega en el gobierno y optimismo sobre el progreso da paso al cinismo, el escepticismo y un aumento de las teorías de la conspiración. Este cambio cultural influye en todo, desde la literatura y el cine hasta la política y la educación, mientras la sociedad lidia con las implicaciones de una traición tan profunda. Décadas después de que se revela la verdad, el falso alunizaje sigue impactando a Estados Unidos y al mundo. Las relaciones internacionales se han visto alteradas para siempre, y Estados Unidos ha perdido su superioridad moral y se enfrenta a un mayor aislamiento. A nivel interno,
se están realizando esfuerzos para reconstruir la confianza en el gobierno y las instituciones con diferentes grados de éxito. El evento se convierte en una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, el valor de la transparencia y la importancia de la conducta ética en la búsqueda de objetivos nacionales. Esta exploración de un mundo donde el alunizaje fue falso nos invita a reflexionar sobre la profunda importancia de la verdad y la confianza en la configuración de la historia. Si bien el verdadero alunizaje es un testimonio de los logros humanos, imaginar este escenario alternativo nos ayuda a apreciar la delicada red de confianza social que sustenta nuestros mayores esfuerzos. Compartan sus opiniones en los comentarios y si esta historia alternativa les pareció interesante, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse para más exploraciones de los ¿qué habría pasado si...? De nuestro pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una historia alternativa. Hasta la próxima, sigan reflexionando sobre las infinitas posibilidades que ofrece la historia.